Bogotá. Esto es Vita del Morten, hijo de puta. Bienvenido al reino de los muertos. Bogotá, hijo de puta, un honor estar con ustedes. Esto es Vita en el Morte, hijo de puta, 20 años cantando a la muerte. Vamos a pasar una canción de nuestro más reciente álbum, El Río de la Muerte. No sé cuántos la han escuchado, hijo de puta. Río de la tragedia, en tus aguas los cuerpos se hunden, hijo de puta. Conmigo. Río de la tragedia, en tus aguas.
Qué chimba estar con ustedes acá en Bogotá. Y fue, esta es como nuestra segunda casa. Gracias. Vamos a pasar un tema de la vieja época de Vita Ned Morten y titula Looking My Decomposition. Vamos a cabecear esto. Let's go.
Vitan es Morten es una banda que se conformó hace 20 años en un municipio de Antioquia que se llama El Carmen de Viboral, como una respuesta a la guerra también y al asco que nos proporcionó toda la violencia que vivimos en nuestro territorio entre los años 1996 y 2003. Entonces, de alguna manera somos ese resultado, también ese producto de la guerra que se resignifica también en el arte. Desde sus inicios se enfocó en hacer una música fuerte, oscura, y desde sus inicios involucraron también un poco los sonidos prehispánicos con esas flautas e instrumentos prehispánicos que estuvieron aquí en América antes de la conquista. Y su sonido ha ido evolucionando un poco desde el segundo disco que ingreso yo a la agrupación, tomando un tinte más death metal extremo, un poco de música más extrema, más fuerte, y ha evolucionado según los discos, que son muy diferentes todos, que los pueden escuchar. Ahora hacemos un black death metal muy pesado, siempre con un mensaje acerca de la violencia de este país, de vivencias personales también, y también enfocándonos en muchas deidades de la muerte en muchas culturas del mundo. ¡Esto es la danza de los gallinazos! We'll be right back.
Hey, bien, muchas gracias. Qué chimba y puta ver este espacio lleno. Vamos a pasar un tema que es muy significativo para nosotros y fue puta y que se publicó también en una versión en el Río de la Muerte. Descendiendo, descendiendo, yo soy el siguiente. ¿Cómo vamos? Pero mira cómo flotan los cuerpos en el río, en las aguas turbulentas se confunden entre grandes peces. En el río, allí vienen muchas.
asesinados. Pasan y pasan, qué difícil es contar. Cuando miras en su rostro el gesto del horror. Vitan et Mortem es una banda que podría traducirse al español como vida en muerte, una palabra en latín que utilizamos, un canto a la vida, pero también un canto a la muerte, y cuando hablamos de la muerte también hablamos de la memoria, hablamos de las muertes violentas que ha tenido nuestro país, de los muertos queridos y de la manera en cómo por medio de la música podemos resignificarlos y también traerlos a la vida nuevamente. Vitan et Mortem es una agrupación que se ha concentrado en ese relato de la muerte de Colombia durante 20 años, abordada desde distintos tópicos, desde la muerte de lo social, desde lo personal, pero también desde lo colectivo al hablar de nuestro país. Y siento que ha estado mucho la fuerza de Vitan et Mortem en centrarse en narrar el territorio colombiano. Se ha preocupado también por tener una estética en el escenario, por tener una puesta en escena también contundente, que sea coherente con la música que realizamos. Y como somos muertos en vida, tratamos de representar y de ponerle voz a los que no tienen voz. Entonces, asumimos el personaje de esos muertos que ya no pueden tocar, que ya no pueden cantar. Nosotros los encarnamos y los representamos ahí. En estos 20 años de trayectoria, pues hemos tenido la oportunidad de
de pasar por muchas ciudades de Colombia y entre ellas en los festivales más importantes como son Rock al Parque, el Festival Altavoz, el Festival Galeras en Pasto, el Carnaval de Blancos y Negros también en Pasto, Bucaramanga, Cali. Hemos tenido la fortuna de acompañar a bandas internacionales y hacer giras en Colombia con bandas nacionales también de mucha trayectoria. Bien, vamos a pasar una canción de un álbum que es muy especial para nosotros y que especialmente tuvo mucha acogida acá en Bogotá, hijo de puta, y que habla de cómo se construyeron estos territorios a partir de la llegada de los españoles, hijo de puta, una resignificación a los pueblos aborígenes. Esto es Oro y Dolor de nuestro álbum Historias de Tiranía, hijo de puta.
¡Yo soy el animero! Whoa, whoa, whoa.
Cantamos a los vivos y a los muertos. Y muchas gracias. Un honor haber estado esta tarde con ustedes. Para todos nuestros amigos que nos han acompañado desde hace 20 años y para las personas que nos escuchan por primera vez, Vitanes Morten, el metal de la muerte de Colombia. Gracias. Bueno, creo que Vitanes Morten es una banda que se ha caracterizado por ser una banda con conciencia, por ser una banda con memoria, y eso de alguna manera esperamos que sea un ejemplo también para las nuevas generaciones que están viendo esta propuesta de Vitanes Morten, que en el metal también podemos tener un relato y una música con contenido, con un contenido muy valioso que realmente permita narrarnos, permita entendernos y permita construirnos también como sociedad. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.